Bueno, pues a ver, o sea, se supone que ayer empieza una temporada que puede ser más o menos larga, donde hay una cierta batalla. Y esta batalla hay que jugarla, pienso yo, a corto y a largo plazo. Es muy curioso el contraste que hay entre lo que decimos aquí y lo que se dice en el 80%, por no decir el 95%, de otros sitios. Aquí se habla de que hay un antes y un después, de que es un tema gravísimo, de que no es una cosa de amnistía o no, sino que es mucho más profundo, que es dinamitar el Estado de Derecho, que es cargarse la Constitución tal. Y en muchos otros sitios, excepto en el Congreso, que algunos dijeron eso, en muchos otros sitios se habla de otra cosa, se habla de apaciguar eh, Cataluña, de normalizar todo, de tal, de no sé qué, de que. Bueno, claro, ¿por qué, por qué, por qué ese contraste tan bestia? Hombre, a ver, en, entre los periodistas, el por qué prefiero no explicarlo, porque en algunos casos la idea que tienen de lo que está pasando, y no la sabremos nunca, lo que tienen ideas de lo que tienen que decir, con lo cual no me sirve para nada. Pero si uno rasca en, fundamentalmente en los votantes de las distintas partidos políticos que apoyan lo que ayer pasó en el Congreso, sube un poco hasta los militantes y no pasa de ahí porque si va a los dirigentes saben muy bien qué pasa y les importa un rábano, Los votantes, el gran argumento que te dan es eh, más o menos el que sigue: que es con tal de que no gobierne la ultraderecha, extrema derecha, el fascismo, lo que quieras, lo que haga falta. Ese es el gran argumento. Y es un argumento difícil de combatir, porque no es, no es intelectual, es, es racional. No es, no es racional, es más bien visceral. Es decir, porque tú les puedes decir, hombre. Eh, la, lo que sí realmente existe en España es un centro es una extrema izquierda, que incluso ha, ha hecho de todo. Eso no pasa nada. No, eso no pasa nada. O sea la se ha digerido perfectamente que la extrema izquierda es perfectamente homologable a cualquier país, a, cualquier, a, a todo, cosa que es mentira. Eh? incluso, como julia ha recordado alguna vez, tiene condenas de la Unión Europea, ¿Eh? Que tiene millones de muertos detrás, porque eso sí que no han dicho que no son comunistas. ¿Eh? Algunos siguen diciendo que lo son, y otros son herederos de bandas terroristas. ¿Eh? Cosa que lo que ellos llaman extrema derecha no tiene nada que ver con eso. ¿no? Pero, pero, pero la realidad es esta. Entonces, esa es una batalla a largo plazo, conseguir convencer a la gente ¿eh? de que eh, el mal mayor no es la extrema lo que ellos llaman la ultra derecha. Ahora, para eso tiene que cambiar el PP. Porque si el PP, o militantes del PP, o directivos, dirigentes del PP, siguen tachando de vez en cuando a Vox de homófobo o, o no sé fobo, no sé qué, fobo, no sé cuántos, entonces tenemos un gran problema. Eso es lo primero que tienen que hacer. La segunda cosa que yo creo que es muy importante es que ahora mismo nos quedan dos para la batalla a corto y a largo plazo solo quedan dos cosas, que son jueces y la calle. No todos los jueces, pero muchos y la calle. La calle, me refiero a la calle. Claro, si la calle hay violencia, tenemos un problema. Porque entonces eh, seremos asociados a la extrema derecha que violenta en Europa. Y eso hay que conseguir que no ocurra. Es decir, es muy importante cuando ayer incluso Televisión Española, a las, en 24 horas, decía que había dos manifestaciones. Y lo decía. Una manifestación de tíos sentados diciendo no queremos violencia que son los que estaban, diríamos, desde toda la tarde o desde las 8 en Ferraz, y unos tíos que iban a broncar, a provocar, a romper, a tal, que eran otros. Es muy importante que eso quede claro. ¿eh? Me extraña que Televisión Española haga esta sutil distinción. Me extraña, ¿eh? pero curiosamente la hicieron. Entonces, esto es, es clave, que la calle siga y que los jueces. Y otra cosa que creo que es clave. De lo que he dicho antes es, o el PP y Vox van juntos, sabiendo que no son lo mismo, que es clarísimo que no son lo mismo, pero van juntos porque sí que se oponen a lo mismo, faltan socialistas. Si no se consigue que haya socialistas en esas manifestaciones o donde sea, no tenemos ningún futuro. Porque como la gente no funciona por lo intelectual, sino por lo visceral, o ve de los suyos, o los suyos son otros. Y, y, no, y no son los mismos. Entonces, me parece que es muy clave, no sé si a corto o a largo plazo, que los expresidentes, porque al menos hay uno que es bastante más normal que el resto, ¿eh? hagan movimientos pero juntos. O sea, hay que intentar que la gente que ha sido socialista importante salga con, que, por ejemplo, que estuviera mañana. Eso es clave. Si no se consigue esto, la batalla está perdida porque será para unos entre buenos y malos.